Nos hemos reunido para conmemorar la pasión y la muerte del Señor Jesús en la hora apropiada en que sucedió el acontecimiento que nos trae la salvación, la hora del combate supremo y de la victoria definitiva, la hora de la humillación y de la glorificación, la hora de pasar de este mundo al Padre. En la celebración de esta tarde, todos los ritos han de ser vividos desde la contemplación y el silencio, porque se trata del misterio santo de la cruz y de la pasión. Toda la celebración pone ante nuestros ojos la pasión del Señor. La lectura de la palabra de Dios que llegan a su culmen en la pasión según San Juan, la solemne oración universal que manifiesta la universalidad de la salvación y la Santa Cruz, a la que hoy adoramos, la Sagrada Comunión que nos une al cuerpo entregado y a la sangre derramada por nosotros. Oremos. Recuerda, Señor, tu misericordia y santifica a tu siervo con tu eterna protección. Por Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito. Subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices no curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación.
Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuerte y valiente de corazón, los que esperáis en el Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de la eterna salvación. Palabra de Dios. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas.
Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pega? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en la impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado
para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le estaban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Nos ponemos de pie. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron:
no la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas, echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos. Entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que lo quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y a punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Mis queridos hermanos sacerdotes, queridos fieles, queridos televidentes que estáis pues a través de Onda Algeciras llevando el trido pascual a vuestras casas, queridos hermanos y hermanas todos, muy en especial, pues a todos aquellos enfermos que se encuentran en los hospitales y en las casas, y también a cada uno de los cuidadores. Hoy, queridos hermanos, es Viernes Santo,
calla y contempla, porque hoy el silencio tiene voz. Hoy el silencio tiene presencia. Hoy, queridos hermanos, cuando aún todavía en nuestro paladar podíamos saborear el vino y el pan en la víspera de su pasión, hoy ese vino y ese pan se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la entrega filial de un hijo hacia el Padre por medio del Espíritu Santo. Ayer, en el Jueves Santo, decíamos que la Eucaristía era el milagro de amor, donde todo un Dios se hacía alimento de salvación para cada uno de nosotros. Pues bien, hoy, en el Viernes Santo, ese mismo Dios se ha entregado por cada uno de nosotros. Se ha entregado como cordero degollado. Hoy, el sacrificio de la cruz se hace patente en esa entrega filial de un hijo hacia el Padre. Hoy, queridos hermanos, encontramos ese vínculo de amor donde todo un Dios se ha humillado, encarnándose, haciéndose hombre, donde todo un Dios se ha entregado como sacrificio de salvación para ti y para mí. El Viernes Santo, queridos hermanos, vemos la entrega máxima de amor de un Dios hacia la humanidad. Hoy, queridos hermanos, todos nosotros celebramos la pasión, la muerte. Sin embargo, somos conscientes y por ello celebramos que la muerte no es el final. Porque precisamente Cristo ha muerto, pero Dios no muere. Cristo ha muerto por nuestra salvación, para que Él, bajando hacia la fosa, pueda sacar a todos nuestros hermanos que sí han padecido la muerte. Hoy, queridos hermanos, la liturgia lo que nos invita es a contemplar la cruz y a guardar el silencio. De hecho, si aún cabe más, en este Viernes Santo, por la circunstancia de esta pandemia del COVID-19 en la cual estamos sufriendo, pues también nuestras calles estarán en silencio, estarán vacías. Tardía como hoy, pues saldrían las imágenes, pues, del Santo Entierro, de Nuestra Señora de la Amargura, del Descendimiento, la Soledad, perdón, Descendimiento. Hoy, sin embargo, todas estas imágenes están ocultas. Y hoy, a través de esta cámara, solo podemos contemplar una cruz,
Ni siquiera hay un Cristo. No he querido ponerlo porque esa cruz hoy en día se encuentra en cada una de nuestras casas. Porque esa cruz hoy en día se encuentra en los hospitales. Hoy, más que nunca, queridos hermanos, esa cruz nos acompaña. Pero no lo miremos con miedo. No la contemplemos con temor. Porque al fin y al cabo, la cruz se queda vacía. Porque nuestro Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Y queridos hermanos, es verdad que no veremos por la calle, pues, a la Virgen de la Piedad. Pero estoy seguro que esas manos de María hoy también sostienen a tanto y tanto hermanos nuestros que se encuentran enfermos, especialmente a causa de esta pandemia. Queridos hermanos, nuestro Dios no nos ha abandonado. Nuestro Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Para ello se ha entregado en la cruz, para ti y para mí. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, bajo las vocaciones de la soledad y de la piedad, nos acompañe en este viernes tan especial, donde verdaderamente el Señor nos invita a guardar silencio y a contemplar una cruz vacía. Que así sea. Oremos por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa, Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestra súplica
y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Rafael, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha la súplica que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, que hace fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios todopoderoso y eterno, que va reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde el antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la felicidad a la alianza que selló con sus padres. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad la súplica de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, conceda a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigo más convincente de tu amor y crecer en la caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen, cuando te encuentres descansen en ti. Concédele en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios todopoderoso y eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé aliento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los inmigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti la súplica de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y en nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya va a estar presente. Corpus Christi, custodia mente, invita a eterna. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó la cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llega a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.